que tremendo. Uf. Adiós, la docena. Adiós. Adiós, Sonia, ya yo tiene. Oh, qué lindas. ¿Les digo un secreto? Estoy grabando. Oh, ya no fue secreto. Pues ya no. Estoy esperando, esperando la. Una propuesta de ley de inmigración y de otras leyes legislativas que son inhumanas, crueles y contra la ley de Dios, que nos afectarán a todos de una manera o de otra. Estamos aquí hoy porque nosotros creemos que como hijos de Dios es nuestra responsabilidad y obligación de ponernos de pie y de hablar de la importancia de la dignidad y justicia social. Estamos aquí hoy porque nosotros creemos que somos América. Y que los inmigrantes siempre han sido la espina dorsal de este país. América fue construida por inmigrantes. Nosotros creemos en la igualdad humana y creemos que todos deben ser respetados y tratados justamente. Si fuimos creados iguales, entonces merecemos que nos traten igual. La dignidad humana viene del amor a Dios y a todos. La dignidad humana debe ser respetada. Y los líderes de esta gran nación y estado deben ser el ejemplo vivo y guiar el cambio. Todos los inmigrantes de este estado deben tener el derecho de una licencia para manejar, para mantener seguras las carreteras. Compramos carros, aseguranzas y vamos al entrenamiento de manejar. Todos sufriremos si negamos las licencias de manejar a nuestros inmigrantes. Nuestra juventud de este estado debe de hablar varios idiomas para competir en negocios y trabajos mundiales. La propuesta ley por el representante Hugendick de la ciudad de Portage, Hugendick, de la ciudad de Portage, de inglés como idioma oficial, sería una falta de servicio y un gran costo al estado. Tener un solo idioma no es la respuesta. Podemos asegurar las fronteras creando leyes comprensivas de reforma inmigratoria. No somos terroristas. Paremos esa mentalidad de que ciudadanos e indocumentados somos enemigos. Somos personas como ustedes. Hay otra manera de tratar con estos temas. Señalando a la gente como criminales y castigándoles no es la respuesta. Esta causa no es solo para los latinos, sino para toda esta gran nación. Somos una nación y un estado multicultural y estamos preocupados por cómo afectará a todos, sobre todo económicamente. Si esta propuesta de ley se convierte en ley, causará de nuevo la discriminación y el racismo. Los grupos antiinmigrantes tomarán la ley en sus propias manos y crearán caos como en los 60s y en los 70s. Las propuestas de inmigración que introdujeron el senador demócrata Edward Kennedy y el republicano John McCain son soluciones comprensivas a la reforma inmigratoria. Hay otras leyes propuestas, como el ACTA Dream, que les permite a nuestros jóvenes ir a la universidad para que puedan encontrar trabajo legal y contribuir a la sociedad. Nuestros sueños sí pueden ser realizados. Este estado de Michigan ha proveído grandes oportunidades a los inmigrantes. Para que sepan, los inmigrantes pagan impuestos y además gastan 65% de su sueldo en las comunidades donde viven. Estamos aquí hoy porque nosotros creemos que este gran estado y esta nación deben de continuar creando leyes que nos benefician a todos, porque después de todo, somos los Estados Unidos, donde hay libertad y justicia para todos. Amén. Were you graving? Grabando? No, I'm just...